La advertencia que realizan es que la municipalidad está sacando a subasta pública lotes que están a nombre de privados, incluso de los cuales algunos están construidos y otros pertenecen a espacios públicos. Hay una plaza, sería uno de los lotes que se subastaría. Bueno, vamos a escuchar ahora a la concejala Estela Concordano, que ha pedido el derecho a réplica, lo dicho por el concejal Pablo Benítez. Estela, un gusto, buen día, ¿cómo le va? Hola, Guillermo, buen día. Igualmente para mí, un gusto hablar contigo nuevamente. Bueno, gracias por aguardarnos unos minutitos, que nos estábamos acomodando con unas cuestiones técnicas que estamos tratando de resolver. Y ahora la escuchamos con atención. ¿Es real lo que plantea la oposición? Bueno, hay cosas que, a ver, que no se ajustan, no sé si decirles que no es real, o sea, no se ajusta a lo que hemos venido trabajando. Primero, que el concejal Benítez no ha participado nunca de las comisiones y no ha leído, o sea, yo incluso después de la sesión le dije, te faltó el último capítulo, que fue la última comisión en donde presentamos los informes que ellos habían solicitado que presentáramos, que son estas actas de constatación de cada uno de los lotes. Hay varias imprecisiones. La primera de ellas dice que hemos retirado dos lotes, no recuerdo qué dijo él, si eran porque estaban ocupados, en absoluto, retiramos dos lotes porque eran dos lotes que responden a una ordenanza que tiene Teresa Díaz para construir para en el barrio Balaco. Entonces esos lotes los verificamos, pero esos salieron al principio. Por eso tenemos 18 lotes, sino 20 como convino en un principio. Después este expediente lleva 2 meses de estudio. Hemos hecho una constatación nosotros, los concejales, una constatación de cada uno de los lotes en el lugar. Los hemos visto. Bueno, hay uno no están ocupados, no es cierto. Hay uno solo que había guardado puesto usado como depósito, pero ya se ha retirado, o sea, se ha intimado a la persona que estaba ocupando un lote que no le corresponde, se lo ha intimado y y se lo ha desalojado como corresponde. O sea, hay distintas imprecisiones que si hubiesen participado de las comisiones las tendrían más en claro, ¿verdad? Bueno, pero son momentos en donde desparramar plumas conviene. Y luego, otra de las cuestiones es que se están subastando lotes que no son del municipio. No es cierto tampoco. Todos los lotes pertenecen al dominio municipal. Son todos el dominio privado y a nombre de la municipalidad. ¿Qué pasa cuando hay una cesión de algún terreno para un espacio verde? Al lado del espacio verde viene un espacio comunitario, ¿sí? Un equipo que se llama equipamiento comunitario. Entonces, lo que sí se puede subastar son esos equipamientos comunitarios. De ninguna manera está incluida ninguna plaza. Son equipamientos comunitarios. El concejal tampoco puso en su momento ni mostró la nomenclatura catastral como debió haber hecho en una declaración seria. Nosotros tenemos todas las nomenclaturas catastrales con toda la documentación que corresponde, con la documentación de donación del terreno al municipio, con los contratos de aceptación de acuerdo del privado en donde acepta que ese equipamiento comunitario pueda subastarse, está absolutamente todo en regla. Lo que sí se está haciendo con estos espacios, equipamientos comunitarios que te comento, se está trabajando en un proceso de inscripción administrativa. ¿Por qué se hace esto? Porque no tiene costo para el municipio. Para los municipios este proceso de inscripción administrativa no tiene costo. ¿Qué van a llegar? Algunos ya está todo iniciado, algunos llegarán antes, otros llegarán después. Por eso están incluidos todos los terrenos para no tener que hacer una ordenanza cada vez que llegue una inscripción administrativa de uno de estos equipamientos comunitarios.
Yo creo que acá tenemos todo, o sea, nunca hemos hecho absolutamente nada que esté fuera de la normativa vigente y nosotros los concejales trabajamos a conciencia y estudiamos mucho tiempo los expedientes antes de llevarlos al recinto. ¿Qué es, cuál es la diferencia, concejala, entre equipamiento comunitario y espacio verde o espacio público o plaza? ¿Qué, cuál es la diferencia? Son dos terrenos distintos. El espacio verde es un terreno que con unas dimensiones determinadas para hacer una plaza, para que allí se intervenga una plaza, un espacio verde. Y el equipamiento comunitario es un pequeño espacio de generalmente de 10 metros de frente que permite al municipio con ese equipamiento comunitario generar diferentes actividades allí. Puede hacer una construcción como puede con los contratos y la aceptación de quien hace la donación, hacer esto que es sacarlo en una subasta pública. Pero el equipamiento comunitario no tiene un fin público, ¿por qué lo puede sacar a vender, a la venta a la propia municipalidad? El fin público lo tiene el espacio verde que es la plaza, ¿sí? El equipamiento comunitario va adosado a la plaza para que el municipio disponga de él como necesite hacerlo. Bueno, ¿en qué funda la necesidad de sacar a subasta estos lotes la municipalidad, concejala? Bueno, aquí hay una, lo hemos hecho con un, digamos, hay un artículo que especifica para qué va a ser utilizado, incluso ese artículo fue modificado a pedido de la oposición, a pedido de Cambiemos, fue modificado ese artículo y se puso los términos que ellos querían. Y así todo no acompañaron. Bueno, esta subasta sale para poder el municipio realizar todo lo que es urbanización en futuros, en lotes y en espacios que ya se han vendido y en futuros lotes. Urbanización para aquellos terrenos en donde se van a construir viviendas. También es para colaborar, o sea, también para poner los fondos en lo que se está haciendo con el plan Semilla, que es un plan que se está trabajando con la provincia, que se están entregando las viviendas, son 62 viviendas y que lógicamente, como están los tiempos, digamos, los costos de esas viviendas sociales van siendo cada vez más altos. Usted mencionó, estamos dialogando con la concejala Estela Concordano, que solicitó su derecho a réplica respecto de los dichos del concejal Pablo Benítez, tanto en el recinto como aquí. Usted mencionó que esta oposición estaba ligada al tiempo electoral en el que vivimos. ¿Cree que estos cuestionamientos vienen por eso, concejala? Estos cuestionamientos, o sea, vienen a partir, además de este tema de los tiempos electorales que vivimos, sabemos que el próximo año tenemos una contienda electoral que es la nuestra, ¿sí? la del municipio. Ellos desde un comienzo no quisieron, se opusieron a este expediente como a los otros expedientes de loteos que ya hemos hecho, como el loteo de Bustos y como el loteo de Colombres. Desde un primer momento siempre generaron oposición a que nosotros podamos subastar o vender subsidiados los lotes. Y para finalizar, ¿qué expectativa de recaudación tiene el municipio? Bueno, yo eso lo desconozco, Guillermo, lo que sí te puedo decir es que esos lotes que van a salir a subasta pública, primero que la subasta se va a hacer en etapas, se comenzará por aquellos lotes en donde ya son a nombre de la municipalidad. Y después la base mínima, el precio de la base mínima de cada uno de los lotes será establecido por una tasación oficial que realizará el Consejo General de Tasaciones de la provincia de Córdoba. O sea, 3 meses antes de la salir a la subasta, todo esto que te digo está indicado en los articulados de la ordenanza que votamos ayer.
tres meses antes de la subasta, el Consejo General de Tasaciones tasará cada uno de los lotes y de acuerdo a eso, esa es la base mínima y de acuerdo a eso saldrá la subasta. Entonces, yo hoy no te puedo dar una expectativa, pero si nosotros lo ponemos en valor de mercado cada uno de los lotes, más o menos podríamos hacer un cálculo, pero no quiero precisar porque no la tengo. Se lo pregunto porque el concejal dijo que esta salida a subasta es porque la municipalidad necesita recursos con destino electoral y que por eso lo estaban sacando a subasta estos lotes. Eso dijo hace minutos el concejal Benítez. Sí, por eso te digo, a ver, son tiempos en los que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, medir muy bien las palabras. Nosotros somos dirigentes y tenemos que ser responsables en ese sentido, ¿no? Y te digo que esto se está sacando a subasta después de casi 2 años de trabajo que venimos trabajando sobre estos lotes. Hace 2 meses que venimos estudiando el expediente. Entonces, a ver, y la necesidad está puesta en los 150 lotes de Colombres que ya hemos vendido, los 110 lotes que están que se van a vender ahora del lote Bustos y las 63 viviendas semilla que ya se están entregando. Concejala, muchísimas gracias, muy amable por este contacto. No tienes por qué, Jeremías, gracias a vos. Estela Concordano, haciendo referencia, bueno, a esta especie de polémica, dan cuenta que pues, si hubo irregularidades catastrales en la titularidad de los loteos, dichas irregularidades fueron subsanadas y que el concejal Benítez no estuvo en el último tramo de las reuniones de comisión en donde esto había quedado claramente explicitado.